Muy buenos días, bienvenidos al webinar sobre bioseguridad y las medidas adecuadas que se deben implementar para evitar la propagación del COVID-19 a nivel de nuestros hogares y en los colegios. Este evento es organizado por la Red Interinstitucional para el Desarrollo Territorial, la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, The Clean and Company, con el apoyo del programa CAPAZ de la GIZ. Y bueno, con el apoyo de estas instituciones, estamos realizando este webinar sobre las medidas adecuadas de bioseguridad para protegernos y evitar la propagación del COVID-19. Bienvenidos y bienvenidas a todas ustedes. Esperamos que este evento pueda ser de utilidad para todas las personas que nos sintonizan. Esperamos que nos estén viendo estudiantes, madres y padres de familia, docentes, administradores y propietarios de colegios privados. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, el objetivo de este evento pues es conocer estas medidas y poder cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias a todas las personas que están participando este día. Y para iniciar, voy a invitar a Natalia Rivera de la Red DT, de la Red Interinstitucional para el Desarrollo Territorial, para que nos pueda dar las palabras de apertura de este evento. Muchas gracias, Vilma, y muy buenos días a todos y a todas. De verdad que para la Red de Desarrollo Territorial es una alegría inmensa poder contar con este espacio y que ustedes cuenten con esta formación. Estos talleres, gracias a The Cleaning Company, han apoyado mucho a nuestros territorios y también gracias al esfuerzo de la Fundación para el Desarrollo Funde, con el apoyo que siempre nos ha brindado GIZ, la cooperación alemana a través de todos sus programas. Y sobre todo, nuestro esfuerzo va dirigido a que podamos compartir en nuestros centros educativos las mejores medidas de seguridad adecuadas, porque esto no se ha terminado y por eso nuestro empeño es que se sigan haciendo este tipo de talleres para nuestros hogares y también para nuestros centros de formación. Así que me imagino que se están sumando de diferentes colegios privados. Gracias, Javier, por esta iniciativa también de la Asociación de Colegios Privados del Salvador. Y así espero que estén aquí representado todo el país, porque ya estamos con ganas de empezar a estudiar con los chicos, pero hay que tener todas las medidas. Así que agradezco también a Berenice por esa gran formación que nos brinda. Así que de parte de la Red DT, muchísimas gracias y buena formación. Muchísimas gracias, Natalia, por sus palabras. Y bueno, ya les comentaba que esta actividad es organizada por la Red DT, la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde, y también la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Y para ello voy a invitar a Javier Hernández Amaya a que también nos comparta sus palabras. Muy buenos días a todos, un placer saludarles. Quiero agradecer en nombre de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador la presencia de directores, subdirectores, coordinadores, administradores, representantes legales, padres de familia, estudiantes, docentes, y toda la comunidad educativa privada presente en este webinar tan importante que llevamos a cabo en esta mañana, agradeciendo el patrocinio de, por supuesto, Funde, Red DT, y también a nuestra amiga Berenice, que este día pues, nos va a ilustrar con sus conocimientos y nos va a compartir esa enseñanza tan importante. Quiero, por supuesto, en nombre de la Asociación de Colegios Privados, agradecerles a todos su presencia, felicitarles porque se han interesado por un tema de actualidad y tan importante para toda la familia salvadoreña y en el mundo, por supuesto, que esto pues, nos trae para poder analizar nuestro quehacer. Y sí quisiera, por favor, solicitarles que todos los que estamos presentes acá tomemos mucha conciencia de lo que aquí se va a decir, que no sea esto que entra por un oído y sale por el otro, sino que nos deje una enseñanza que podamos poner en práctica. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros y en el nombre de Dios que vamos a hacer lo mejor de lo mejor en esta mañana.
Muchas gracias por sus palabras, Javier. Y pues realmente esta mañana es para aprender y esta vez aprender a cuidarnos y cuidar a los demás. Quiero aprovechar para saludar a los colegios y las personas que ya se conectan. Veo que están del Colegio Carmen Viuda de Santos, del CDI, la señora Carmen Viuda de Santos, del Colegio León Sigüenza y del Colegio Miguel Peña. Muchas gracias por conectarse y veo también del Colegio Maití. Muchas gracias a los profesores, estudiantes y padres de familia, también del Colegio Liceo Raúl Contreras. Muchísimas gracias por conectarse también. Y bueno, para ya entrar en materia e iniciar esta charla, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat, como ya varios de ustedes lo están haciendo. Y para iniciar voy a presentar a Berenice Campos de The Cleaning Company, quien nos va a dar esta charla sobre las medidas adecuadas de bioseguridad que se deben implementar para que evitemos y nos protejamos de COVID-19 en nuestros hogares y pues también en nuestros centros de estudio. Berenice, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí. Mire, ahorita solo antes de comenzar y va a hablar de algo que me fascina tanto, que es todo esto de limpieza y desinfección, le voy a pedir un favor. Fíjense que he recibido un par de mensajes por WhatsApp de que algunas personas no se han podido ingresar. Quizás a los que están ahorita, los que están participando, pueden comentarle a sus compañeros que ya dimos inicio al webinar y que necesitan llenar su nombre y su correo electrónico para poder ingresar, porque hay unas personas que no, quizás no tienen dudas sobre esto, para que me ayuden, por favor, compartiendo esta información, pero ya no damos más pasos al respecto, sino que vamos a hablar sobre algo que de verdad tenemos mucha información que compartir. Muchísimas gracias y vamos a iniciar. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema de verdad que, como les digo, limpieza y desinfección para la casa, para el hogar y para los centros educativos. Entonces, vamos a dar una gran cantidad de información. Por favor, todos los datos, toda pregunta que ustedes tengan, por favor, vayan apuntándola en el chat. Al final vamos a ir resolviéndola. Cualquier consulta, porque usted diga, no, esto yo quizás lo van a hacer, usted no importa. Cualquier pregunta que tenga, hasta si como mire cómo vamos al supermercado, no importa. Usted aprovechemos este momento para solventar dudas y botar algunos mitos que existen alrededor de todo esto del contagio. Entonces, mi nombre, bueno, Berenice Campos, yo tengo casi 15 años estudiando sobre limpieza y desinfección. Estoy certificada en Estados Unidos y soy la única en El Salvador que soy auditora en procesos de limpieza y desinfección, que justo lo obtuve el año pasado, octubre del año pasado, soy la única, imagínense, esto es, para mí es encantador. Así que, por favor, cualquier consulta, de verdad, vamos a poder resolverla en la medida de lo posible que hablemos de limpieza y desinfección. Siguiente. Otra cosa que les quiero contar para que, ¿quién es The Cleaning Company? Nosotros somos una empresa de limpieza, tenemos 18 años, estamos certificados en Estados Unidos y somos la única empresa en El Salvador que está en los top 50 de América Latina. Así que eso es un gran orgullo para los salvadoreños. Y aparte, pues como les menciono, nosotros tenemos 18 años en el mercado. Así que de verdad que tenemos una gran experiencia y esa experiencia la queremos compartir con cada uno de ustedes para estos que les dan apertura, porque hay mucha confusión y lo que menos queremos es que existan dudas o existan malos procesos de limpieza y que vaya a generar problemas en la salud de nuestros estudiantes y también profesores. Siguiente. Entonces, los temas que vamos a abordar el día de ahora, vamos a dar un contexto actual, cómo se encuentra el mundo en este momento, las bases de limpieza y desinfección, el uso adecuado de químicos y productos de limpieza, cómo limpiar y desinfectar adecuadamente las superficies en los centros educativos y en nuestro hogar, algunas partes de los mitos y finalizamos con la parte de preguntas y respuestas. Siguiente. Fíjense que nos hemos dado cuenta de que en este momento en el mundo, y nos vamos a enfocar en Estados Unidos, nos hemos dado cuenta que de verdad han tenido un impacto enorme con todo esto del COVID. Vamos a ver ahorita un resumen de esta situación en este momento. ¿Y por qué digo Estados Unidos? Porque tenemos mucho hermano lejano,
que ha venido, entonces eso también nos ha afectado directamente a nosotros. Este video que vamos a ver es de la Universidad Johns Hopkins, es como el rector ahorita de la información del COVID alrededor del mundo. Esta es una universidad de medicina, es la universidad como el top en este momento de toda la investigación alrededor del COVID. Vamos a ver este video con los datos actuales. Entonces, para ahora, tenemos alrededor de 152 mil casos, en total hay 25.6 millones. En este momento, bueno, hay 3.943 mil muertos en Estados Unidos. Hemos roto el nivel de 200 mil contagios y tenemos, ahorita hay una pequeña baja y nos hemos dado cuenta, si ustedes se fijan ahí, que una de las ciudades que tiene mayor impacto ha sido Los Ángeles. En esto, en los últimos 14 días, vemos que Los Ángeles de verdad ha sufrido un gran impacto, pero en este momento Texas está aumentando, California va un poquito a la baja, Nueva York, Florida y Georgia son de las ciudades que más impacto están teniendo. Y aparte, también Brasil, España, Francia, Reino Unido, tienen de verdad, siguen con una gran cantidad de contagios. Esto es solo para ponerlo en perspectiva, este es un resumen diario que hace la Universidad Johns Hopkins, que nos permite saber cuál es la situación actual. Vamos a volver a la presentación. Y vamos a ver la siguiente imagen. Fíjense que creo que todos nos hemos dado cuenta que Estados Unidos de verdad que tiene una situación bien compleja, y pongo el ejemplo de Estados Unidos nuevamente porque tenemos mucho contacto con ellos, hermanos lejanos que vienen y van, y fue bien preocupante porque para diciembre estaban en un pico sumamente alto y nosotros recibimos muchas visitas en esta oportunidad. Entonces, igual vamos a ver ahorita solo un video porque también quiero mostrarles una imagen, cuál es el contexto actual. Vamos a ver cómo están los países. Y algo que tenemos que mencionar es que vamos a la baja. Ahorita hay una baja de contagios, el más grande, el que está arriba, es Estados Unidos. Y ven ustedes que las tendencias, digamos en la parte de abajo, ustedes pueden ver Estados Unidos, Rusia, Indonesia, Brasil, Francia, India, España, México, Reino Unido, Colombia. Son países que están en esta imagen porque nos demuestran, son países que han tenido picos muy altos en contagio. Y entonces nos demuestran que ahorita, entre otros elementos, ya sea vacunación, ya existe más control en el uso de mascarillas, ya se está exigiendo más esto de las mascarillas, distanciamiento social, entonces está bajando en el mundo, pero tampoco podemos darnos, decir, pues sí, esto ya pasó, no ha pasado, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando, por lo menos en Estados Unidos, de más de 200 mil contagios, es una cantidad de verdad bastante grande de contagios que está sucediendo. Vamos a ver vamos a regresar otra vez a la presentación. Alguien estaba mencionando que no mira la imagen. Yo la estoy viendo, no sé si alguien más tiene problemas con no ver la presentación. Ustedes nos hacen saber a través del chat para garantizar que todos en realidad estemos recibiendo todas estas imágenes que estamos viendo en este momento. Perfecto, así ya se puede ver. Fíjense que esta imagen la vamos a hacer a lo grande. Esta imagen es bien interesante porque existe... Creo que hay mucha confusión, y ahorita con esto de que va bien el partido de fútbol nuevamente, la final, a mí me preocupa enormemente porque muchas personas piensan que aún utilizando mascarilla, si estamos utilizando mascarilla y hay muchas personas, no hay contagio. Pero este es un cuadro, este es un estudio que hizo la Universidad del MIT y la Universidad de Oxford. Y si ustedes se fijan en el cuadro donde dice con barbijo, o sea que con mascarilla, y vemos en la parte donde dice con pobre ventilación, al final en la parte de abajo, vemos nosotros que con mascarilla, al aire libre, con buena ventilación, en silencio, no hay contagio, pero en el momento que nosotros estamos gritando, las probabilidades aumentan. Entonces, quiero que quede claro, porque muchas veces ahorita, quiero ver que fue el partido de fútbol hace un par de domingos atrás, una gran cantidad celebrando, personas celebrando esto, que la cantidad de goles y demás, uno ya andaban sin mascarilla,
no podemos darnos esos lujos, eso no nos podemos dar esos lujos. Si de verdad yo creo que muchos hemos tratado de mantener todos estos lineamientos, mascarilla, distanciamiento y demás, y no es justo muchas veces que se lleven a cabo estas actividades y las personas rompan estos lineamientos, porque al final lo que sucede normalmente es que los jóvenes muchas veces no se enferman, pero esta enfermedad se la llevan a los papás. Y entonces es ahí donde está el riesgo. Ya en el siguiente cuadro aparece sin mascarilla, y ustedes se pueden dar cuenta que sin mascarilla, muchas personas sin mascarilla, el riesgo es altísimo. Entonces, no podemos decir, porque estoy en el estadio, hay bastante viento, no va a pasar nada. Uno siempre tiene que utilizar la mascarilla. Ustedes saben también que, por ejemplo, Japón, ellos no han cerrado la economía, ellos tampoco, todos los centros deportivos siguen abiertos, y más con esto de que iba a llevarse a cabo las Olimpiadas, ellos hicieron un estudio y ellos establecieron que aún pueden ir perfectamente a ver béisbol, en Japón es muy popular el béisbol, igual fútbol, pueden ir a los centros deportivos, a los estadios, pero las personas siempre tienen que utilizar mascarilla. ¿Y saben cuál es el otro? No pueden gritar, porque de verdad que los controles son bien altos, entonces uno tiene que tomar en consideración esto. ¿Y esto por qué se lo demuestro? Porque igual cuando sea el momento de comenzar las clases, mucho tiene que ver lo que yo hago, no el uso exagerado de químicos, sino lo que nosotros como individuo hacemos, porque eso es lo que genera los contagios. Siguiente. Fíjense que dentro de lo que les estaba mencionando, lo que generan los contagios, existen tres puntos básicos que yo quiero que se los lleven en cada uno de ustedes. Primero, higiene personal. Dos, calidad de aire interior. Y tres, limpieza y desinfección. En ese nivel van la probabilidad de contagio. Si mi higiene personal y todos estos controles, lo que yo hago es malo, aumenta el riesgo. Aparte, esta imagen me gusta muchísimo porque si ustedes se fijan en el primer, en la primera oficina o en el primer apartamento, en la primera área, aparece que hay alguien que es positivo y pueden darse cuenta que la puerta y la ventana está cerrada. Las probabilidades es que en ese lugar que hay 6 personas, 5 estén contagiados de COVID. Solo uno posiblemente no se va a contagiar. Pero si vemos la imagen contigua, en donde está la persona positiva, que es el paciente cero, pero tenemos buena ventilación, tenemos puerta abierta, ventana abierta, entonces no existe esa carga vírica tan grande, entonces las probabilidades de esos 6, posiblemente uno se pueda contagiar, posiblemente, diferente al otro, que si tenemos todos cerrados, el nivel de contagio, el nivel de probabilidad de contagiarnos es sumamente alto. Entonces, por eso es importante la calidad de aire interior, mantener puertas y ventanas abiertas, es demasiado importante. Muchísimo más, como les digo, de estar aplicando químicos en el ambiente. Siguiente. Otra cosa que hemos aprendido, estos son datos que nos han ayudado como a aclarar situaciones con esto del COVID. Hay muchas personas que de pronto dicen, y aún lo siguen diciendo, mira, esto es una sola gripe que te dé una vez y ya te recuperas. Pues no, vea, no es una simple gripe, es más letal que una gripe regular y es 10 a 20% más letal, como le dije, que la gripe normal. Y también mucho más contagioso, es súper rápido el proceso de contagio. Y lo que sí se sabe es que de los que se contagian, el 80% no tienen síntomas o son síntomas sumamente leves. El 15% es el que tiene alguna pérdida del olfato, pérdida del gusto. El 5% es los que van a terminar en cuidados intensivos, pero de ese 5%, el 2.5% es el que muere. Entonces, vemos que en realidad ha ido disminuyendo porque, ¿se acuerdan cuando comenzó esto en el 2019, inicios de 20, y miramos la cantidad de muertos en Italia, que era sorprendente la cantidad de ataúdes? Era altísimo la probabilidad de muerte, pero hoy los doctores igual ya han ido demostrando que esto se va mejorando. No es tan alto el nivel de muerte, porcentaje de muerte, como al inicio.
pero en algunos casos sí es importante, vamos a ver el siguiente slide, porque el problema del COVID, el problema de la COVID son las secuelas, porque miren, muchas veces usted puede ser de ese 80% que posiblemente no sintió nada, asintomático, pero me gustan a mí esta información que les voy a compartir. De 143 pacientes evaluados en Italia, ese porcentaje, el 12.6, estuvo en cuidados intensivos. El 87.4 reportaron que al menos 2 meses después ellos tenían síntomas de algún tipo. En Alemania, de 100 pacientes recuperados, el 78% dijo que tenía algún tipo de anomalía en el corazón, 2 meses después de haber dado positivo. Y fíjense que hay otro estudio que se ha demostrado que lo del COVID, aparte que tiene un impacto en nuestro sistema respiratorio y demás, es que también tiene un impacto muy alto en la parte de los riñones. Entonces, este estudio que hicieron en Nueva York, que entre el 1 de marzo al 5 de abril, mostraron que un tercio habían desarrollado insuficiencia renal. Terrible, terrible. Entonces, muchas veces lo que tenemos que tomar en consideración, yo siempre lo menciono, es como cuando estamos los niños jugando mica, ¿verdad? O sea, no, lo que no queremos es que nos toque la mica. Entonces, lo mismo, lo que no queremos es que tratar de todo lo posible para evitar esto, porque puede darse el caso de que tenga secuelas. El día de ayer estaba leyendo un documento que me pareció también interesante, que se ha podido observar que las personas que en un inicio comenzaron a tener allá en noviembre 2019 esta enfermedad, le han dado seguimiento y algunos de ellos están desarrollando problemas de Parkinson y algunos problemas de Alzheimer. Imagínense, ¿verdad? O sea, las secuelas es lo que muchas veces no se evalúa y muchas personas dicen, no hago una gripe. Las secuelas es el problema en esta enfermedad. Siguiente. Algo que yo les quiero mencionar, porque existe un nivel muy grande de ansiedad con el uso de químicos. Y esto, por eso es que yo cuando contacté a Javier, le decía, mire, para mí lo más importante es que sepan de que los colegios no tienen que hacer una inversión enorme en químicos o no es necesario que estén desinfectando o nebulizando, porque en realidad el impacto que tiene en la enfermedad es baja, pero el impacto que tiene hacia la salud por un mal uso de los químicos en realidad puede afectar en realidad más principalmente si estamos con niños. Lógicamente trabajamos con niños y entonces si estamos utilizando excesivamente químicos pueden afectarlos para toda su vida. ¿Por qué? Porque esto es importante que ustedes lo entiendan. Los desinfectantes son pesticidas. Todos los desinfectantes son pesticidas, todos. ¿Por qué? Porque los pesticidas pueden prevenir, destruir, repeler o controlar una plaga. Dentro de los pesticidas, ya la mayoría, por ejemplo, y por eso puse este video, ya los pesticidas los creo que los tenemos claros, que nos ayudan para la siembra, nos ayudan a bajar plagas, pero dentro de estas plagas están los gérmenes, los hongos, bacterias, virus, protozoos. Entonces, desinfectante, ya sea amonio cuaternario, ya sea lejía, ya sea peróxido, ya sea lo que sea, son pesticidas. Entonces, el uso tiene que ser bien llevado a cabo. No tenemos que estar echando una gran cantidad de químicos en el ambiente, porque tampoco, eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud, tampoco tiene un impacto directo con la enfermedad. Entonces, para mí es importantísimo que ustedes sepan esto, porque hay que saber tomar buenas decisiones en los colegios, porque por querer hacer algo bien, podemos dañar la salud de nuestros niños, y es lo menos que queremos. Entonces, vamos a la siguiente imagen, por favor. Quiero que quede claro esto, el uso excesivo de los pesticidas, en este caso los desinfectantes, pueden dañar de verdad a la salud de nuestros niños. Existen algunos estudios, no concluyentes, pero sí son estudios, unos papers,
que hablan de que el amonio cuaternario, por ejemplo, puede dar problemas de infertilidad, problemas de malformación congénita, diferentes tipos de problemas, también puede darle un broncoespasmo, si alguien está aplicando desinfectantes, si hay niños, y entonces, lógicamente, recuerden que nosotros estamos hechos para respirar oxígeno, no para estar respirando químicos constantemente. Y para mí sí es importante que ustedes tomen buenas decisiones en sus colegios, porque lógicamente también tienen que ver el área de costo. Entonces, por eso es importante que estemos aquí para entender así de forma global cuáles son las mejores decisiones que vamos a hacer para cuando tengamos que regresar, tengamos el menor impacto en la salud de nuestros niños que les vaya a afectar a largo, a mediano o largo plazo, pero un impacto positivo en el entorno en que no tengamos brotes excesivos en nuestras instalaciones. Les digo excesivos porque tarde o temprano un niño o alguien puede enfermarse, eso es inevitable, así como comienzan con la gripe, puede suceder eso también, pero entonces tampoco tenemos que irnos al miedo excesivo de que vamos a utilizar químicos en exceso, porque por querer hacer un bien, de controlar, vamos a hacer un mal a la salud de cada uno de ellos. Siguiente. Otra cosa que yo les quiero mencionar, que no existen únicamente los amonios cuaternarios, sino que existen el peróxido de hidrógeno, el ácido cítrico, el dióxido de cloro, los alcoholes, los fenoles, el ácido glicólico, el clorhídrico, el peracético, el láctico, yodo de plata. Existen diferentes tipos de desinfectantes. Personalmente, yo recomiendo que se utilice peróxido de hidrógeno en el caso de utilizar desinfectantes, aunque también es complejo, porque por lo menos hasta donde nosotros, miren, peróxido de hidrógeno básicamente es agua oxigenada, pero se utiliza pura en caso de ser agua oxigenada, pero lógicamente el costo es muy alto, peróxido de hidrógeno el problema es muy alto, pero sí se ha demostrado, todos sabemos también que la lejía con una dilución adecuada puede servir como desinfectante, pero tiene que utilizarse adecuadamente. Entonces vamos a ver más adelante cómo utilizar la lejía. Pero si se fijan, a mí me gusta mucho este video porque vamos a ver este videito solo para los que en algún momento Enrique, solo ponerle para que se vea cómo sale la presión del... Uy, ¿qué se hizo? Para cuando sale solo el químico, no sale abierto, sino que solo sale una línea. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta mostrar esto? Porque los químicos, cuando se utilizan, no tenemos que tirarlos así como esparcidos en spray que vayan al ambiente, sino que se tienen que tirar de esa forma y se tienen que poner en la microfibra, se tiene que poner de esta situación, así, pegadito, tirarlo de esta forma y pegadito va la microfibra. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que estar respirando químicos. Hasta para eso hay que tener cuidado cómo es que vamos a utilizar los químicos cuando tengamos que llevar a cabo estos procesos de limpieza y desinfección. Siguiente. Esto quiero que les quede también muy claro. Muchas veces se habla, por ejemplo, de vamos a aplicar lejía. Limpiemos y desinfectemos con lejía. Pues ahí es un gran error de proceso, un proceso de verdad malísimo, solo utilizar lejía o solo utilizar amonio cuaternario en una superficie que está sucia. ¿Por qué? Porque así, vamos a hacer el símil de cuando nos lavamos las manos. Si nosotros nos estamos lavando las manos constantemente, de verdad que tenemos un buen proceso de limpieza. Más adelante vamos a ver en realidad cómo se tienen que lavar adecuadamente las manos. Pero si solo me estoy echando alcohol, llega un momento que ustedes, yo creo que todos hemos sentido, que llega un momento que uno se echa alcohol y después se siente como pegajosa en las manos, se siente como una capa. ¿Por qué? Porque el virus o la suciedad que nosotros tenemos en realidad no se va. Lo que hace es como que se descompone su capa lipídica. Se descompone, queda el ARN más la suciedad que está ahí, pero queda aquí, no es que se desaparece, queda aquí. Lo mismo con las superficies que nosotros limpiamos. La superficie que nosotros limpiamos siempre se tienen que limpiar con agua y jabón. Y es por eso que si ustedes miran en la parte de arriba, están como unas gotitas. Eso ejemplifica la parte del jabón.
perdón, la parte del desinfectante. Si nosotros solo aplicamos desinfectante y la superficie está sucia, pues en realidad no entra el germen, no entra. ¿Por qué? Porque primero tenemos que limpiar para quitar esa capa de suciedad que muchas veces no lo vemos. Muchas veces podemos ver que nuestras manos están limpias, pero en realidad, si nos hicieran una prueba de laboratorio, pudiéramos demostrar que las manos en realidad tienen contaminantes. Lo mismo las superficies. Usted puede pensar que la superficie está limpia, pero si se hiciera una prueba en la superficie, pudiéramos demostrar que en realidad es una superficie que está sucia. Entonces, primero siempre, siempre se limpia con agua y jabón, así como nosotros nos lavamos las manos, siempre lo mismo, las superficies se limpian primero con agua y jabón y luego con desinfectante. Siguiente. Y esto es como solo para evidenciar. Esto es un piso. Yo creo que hemos visto pisos sucios en diferentes partes. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, imaginémonos, este fácilmente se observa que es un piso sucio. Y se mira que hay un recuadro que se ha limpiado. Imaginémonos que es una superficie que está sucia y nosotros aplicamos desinfectante. ¿Qué pasa? Pues en realidad no va a ser absolutamente nada, nada. Lo mismo este escenario. Primero tenemos que limpiar la superficie y ya después yo aplico desinfectante y ojo, el desinfectante tiene que estar entre 3 a 5 minutos húmedo en la superficie para garantizar que en realidad el virus o los gérmenes en general se eliminen. Y yo siempre pongo el ejemplo, siempre lo pongo como cuando las mujeres nos pintamos el cabello. ¿Qué pasa si las mujeres cuando nos pintamos el cabello nos pusiéramos tinta e inmediatamente lo quitamos? Pues no agarró color. La cana no agarró color. Tiene que haber un tiempo el químico en el tinte en el cabello para que la cana agarre color. Lo mismo en la superficie del desinfectante. Tiene que estar de 3 a 5 minutos para garantizar que en realidad el germen, el virus, en este caso que estamos hablando del SARS-CoV-2, aunque hay una gran cantidad, hay una grandísima cantidad de contaminantes en una superficie, pero en este momento del SARS-CoV-2 tenemos que garantizar de 3 a 5 minutos húmedo para garantizar que en realidad se inactive el químico, el germen. Siguiente. Entonces, cosas que ustedes tienen que tener como muy claras. ¿Cuándo utilicen desinfectantes? La concentración tiene que ser primordial, o sea, que en realidad, ¿qué me están vendiendo a mí? Cuando usted compre un químico desinfectante, y aquí una aclaración, porque nosotros en el país no sé por qué existe el concepto de que estos olores, por ejemplo, olor a lavanda, olor a manzana, lo que sea, es un desinfectante para piso. Eso no es un desinfectante, es un líquido para piso con olor. Los desinfectantes como tal normalmente no tienen olores. Y su uso es así como una medicina. O igual, yo creo que los que han utilizado pesticidas en el área de vamos a hablar de, no sé, de, ya sea del jardín, no importa, usted sabe que tiene que echarle un porcentaje a la tierra porque si le echa más, pues va a dañar a la plantita o le echa menos, o sea, no va a tener efecto. Lo mismo los desinfectantes que nosotros utilizamos. Tenemos que saberlos utilizar adecuadamente, leer las indicaciones y no solo porque mi tía me dijo, mi cuñada vende o tengo un primo o tengo, o como decimos nosotros los salvadoreños, tengo un chero que vende químicos y entonces a él se lo estoy comprando. Miren, puede llegar el punto que usted esté desperdiciando el dinero, literalmente, porque en realidad no tiene ningún efecto, no va a tener ni un tan solo efecto sobre la superficie. Por eso hay que llegar y comprar productos, así como usted cuando compra una medicina, y más si tiene que tener una medicina garantía de que en realidad va a tener un efecto contra la enfermedad que le está causando problemas en su salud, usted se va con la mejor opción de la medicina. Lo mismo, si vamos a utilizar desinfectantes para garantizar mantener ambiente saludable, pues yo no voy a ir a comprárselo, no sé, algo que supuestamente funciona si yo no tengo la garantía en realidad que cumpla los estándares establecidos. Entonces, ¿por qué? Porque si un químico tiene una dilución muy alta o una dilución muy baja, pues no tiene la efectividad adecuada. Igual, si yo no sé exactamente cuánto es el tiempo que requiere que esté húmedo, pues igual no tiene la función necesaria para garantizar que tenga un efecto contra el SARS-CoV-2 que genera el COVID-19 sobre la superficie que nosotros vamos a limpiar y desinfectar. Siguiente.
Otra cosa que para mí es importantísimo, en el país también hay otro concepto que les encanta, no sé por qué les encanta tanto, las franelitas. Las franelitas y las franelitas son de algodón. O también para limpiar piso se utilizan un montón de toallas. Pues les voy a contar, los desinfectantes no se utilizan con nada de algodón. ¿Por qué? Porque el desinfectante está hecho para atacar la parte orgánica y los algodones son orgánicos. Entonces, pierde su fuerza al tocar en realidad una superficie. Cuando nosotros limpiamos y desinfectamos una superficie, tiene que utilizarse microfibras. Y nosotros, por ejemplo, para piso, porque en el país no hay, entonces nosotros los hemos traído microfibras especiales para piso. Y aparte que es muchísimo más fácil limpiar, lavar esto, que lavar un trapeador pesado de toalla. Entonces esas son cosas importantes cuando uno lleva a cabo procesos de limpieza y desinfección. Siguiente. Esto sí, de verdad, mire, yo se lo quiero pedir. Fíjense que esto que de pronto que se van y que voy a llegar y voy a nebulizar una zona, mire, eso está bueno para las cucarachas. O sea, llega un químico especial y llevan para las cucarachas, para las hormigas, para las termitas y demás. Pero para el SARS-CoV-2, pues no funciona así, no funciona así. Solo en algunos casos, solo en muy pocos casos, por ejemplo, imaginémonos que es una oficina y está cerrada, y ahí definitivamente ahí pasó alguien que es positivo. Lo primero, abrir puertas y ventanas. Lo segundo, limpieza de contacto en las superficies. Los pasamanos, los escritorios, todo esto. Y si en algún momento, de verdad, es un lugar cerrado, que no hay ventilación y demás, entonces se puede ir a nebulizar, pero tenemos que tener la garantía de haber cubierto los otros espacios. Áreas abiertas, que haya una buenísima ventilación, también que nosotros hayamos limpiado las superficies previamente, agua y jabón primero, luego desinfectamos, y entonces después, solo como un paso extra, vamos a aplicar una nebulización, pero no así, no es como estos señores que andan fumigando, como que andan matando cucas, eso no funciona así. O sea, el químico cuando sale y la molécula, o sea, imaginémonos, el SARS-CoV-2 nadie lo puede ver, o sea, eso son, ¿cómo se llama? Son microscopios especiales para poder verlo. Entonces, que el químico llegue y atrape al SARS-CoV-2 es, puchica, sumamente difícil. Entonces, no podemos, eso puede dar paz mental, pero en realidad un efecto directo sobre la enfermedad, sobre este virus, en realidad es muy bajo. Entonces, por eso para mí es importante que estemos aquí para botar estos mitos. De pronto que sucede, mire, es que yo quiero que me lleguen a desinfectar el colegio porque, mire, hagamos otras cosas, y eso, en todo caso, vamos a hablarlo en puntos específicos, quizás, pero primero hagamos otras cosas. No es que yo voy a necesitar que... No, eso no se tiene que hacer así, porque es un gasto, va a ser un gasto en realidad, y no tiene el impacto que queremos directamente para prevenir contagios o eliminar algo que haya quedado dentro de esas instalaciones. Siguiente. Esto es lo que se hace. Se limpia y se desinfecta de contacto. De contacto. Si me dicen a mí, ah, no, mire, es que van a llegar a aplicar un químico. Pues no, así como el muchacho, que él, en este caso lo que está haciendo él es la limpieza con agua y jabón, la limpieza. Entonces, después de que él va a limpiar, va a aplicar el desinfectante, lo va a dejar húmedo para garantizar que la superficie esté limpia y desinfectada, pero es de contacto. Siguiente, por favor. Y esto quiero que les quede bien claro. Nuevamente, lo importante aquí es el agua y el jabón. O sea, así como nosotros nos lavamos las manos, así las superficies, agua y jabón, agua y jabón, agua y jabón. ¿Por qué? Porque el virus, yo creo que todos sabemos, el virus es un virus con cobertura lipídica, grasa. Entonces, este es como el talón de Aquiles del virus. Es bien fácil, de verdad, por eso le dicen a uno, lávese las manos, lávese las manos, lávese las manos. Igual los países, como les menciono, Japón, Singapur y demás, agua y detergente, Australia, Nueva Zelanda, agua y detergente para las superficies. Por esto mismo, porque es una cobertura lipídica, no tenemos que estar aplicando una gran cantidad de químicos, sino que a lo básico, agua y jabón. ¿Por qué? ¿Qué sucede? El agua y jabón, hay una molécula del jabón
que es una maravilla cómo funcionan los surfactantes o los tensoactivos. Imaginémonos que esta es el SARS-CoV-2. Entonces viene el jabón, así como cuando nosotros éramos chiquitos y nos explicaron todo esto de la biología del espermatozoide y el óvulo, imaginémonos que el SARS-CoV-2 es el óvulo. Y la molécula, el tensoactivo o surfactante, es el espermatozoide. Entonces viene la molécula de jabón y entra al SARS-CoV-2, y diferente cuando existe el momento de la fecundación del óvulo y espermatozoide, que se comienza a multiplicar las células. En el caso del SARS-CoV-2 y el jabón, lo que hace el jabón cuando entra al SARS-CoV-2 es que lo abre y lo destruye, y sale el ARN. El ARN es el que genera el contagio. Un virus puede tener o ADN o ARN. En este caso tiene ARN. Entonces, cuando nosotros nos lavamos las manos adecuadamente, igual cuando nosotros limpiamos las superficies con agua y jabón adecuadamente, lo que hacemos es esa capa de cobertura lipídica que tiene, pues se destruye, y entonces queda el ARN y ya no tiene ningún impacto directo con una enfermedad, para generar enfermedad. Entonces eso es importantísimo, por eso nuevamente agua y jabón, agua y jabón. Siguiente. Otra cosa que es, quiero que también les quede claro, la lejía no se utiliza pura, jamás una lejía se utiliza pura. La lejía se utiliza entre 1 a 3 cucharadas. ¿A qué se debe de entre 1 y 3 cucharadas el porcentaje del componente activo de la lejía? Se utiliza entre 1 y 3 cucharadas por medio litro de agua, en bote oscuro y mezcla diaria. Diariamente, esa mala costumbre que tenemos, aquí tengo un botecito, esa mala costumbre que tenemos de que a veces ponemos en botes de gaseosa, ponemos lejía y ahí pasa varios días, pues les voy a contar que cuando se hace eso, inmediatamente a un par de horas la lejía pierde todo su poder de desinfección, todo su poder de desinfección. Por eso es que ustedes se dan cuenta de que la lejía, cuando uno la compra, siempre viene en bote oscuro, ya sea en bote azul, en bote blanco, en bote morado, lo que sea, pero en bote oscuro. ¿Por qué? Para que la luz del sol no afecte el poder de la lejía. Entonces, lo mismo, si nosotros vamos a utilizar lejía para nuestras actividades de limpieza, recuerden que primero vamos a limpiar con agua y jabón, luego vamos a desinfectar y podemos desinfectar con lejía, pero siempre en bote oscuro. Mezcla diaria, y la mezcla más o menos es 1 a 3 cucharadas por medio litro de agua. Y jamás tenemos que utilizar estos botes transparentes, y jamás le tiene que dar el sol a la lejía, porque si no pierde su poder de desinfección. Siguiente. Entonces, cuando nosotros vamos a llevar procesos de desinfección en nuestras instalaciones, principalmente lo primero que tenemos que hablar mucho es la higiene personal y el cuidado personal. El adecuado lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, y todo redunda nuevamente higiene personal. Eso es lo primero, porque de nada sirve que las instituciones educativas o las oficinas y hagan unas grandes inversiones y cambios de proceso y demás si la persona no quiere cumplir lo primero y lo primordial. Luego, la siguiente etapa es una buena ventilación, garantizar siempre que una buena circulación, puertas y ventanas abiertas. ¿Por qué? Y también una cosa que es importante es que muchas veces los colegios, a veces de verdad que hay mucho calor y ponen ventiladores. ¿Saben ustedes que a veces los ventiladores están como direccionados a alguien específico y se mueve? Eso es como que le estén tirando a una persona el ventilador, si ustedes se han dado cuenta, jala el aire que tiene adentro y lo direcciona. En lo que ustedes tienen estos ventiladores, sucedería eso. Están agarrando el aire del entorno y lo están tirando así como cañón a alguien específico. Entonces, hay que saber utilizarlos en todo caso. Hasta para eso hay que saber utilizar los ventiladores, en este caso del SARS-CoV-2, porque puede generarnos contagios si no se utilizan adecuadamente. En algunos lugares mejor se han quitado para evitar esto. Y luego de haber cubierto higiene personal, buena ventilación, aquí viene la parte de la limpieza y desinfección. Siguiente. Entonces, cosas que ustedes tienen que tener en consideración. Por favor, hay que siempre que identificar cuáles son las áreas que vamos a limpiar y cuáles son las áreas que vamos a limpiar y desinfectar. Eso tiene que estar claro, porque no todas las áreas se tienen que limpiar y desinfectar. O sea, imaginémonos que estamos en la superficie de un...
hay un mini gimnasio. Entonces, o sea, lo que me interesa ahí es lo que la gente está tocando, lo que los niños están tocando. Entonces, esas partes de donde hay contacto directo con las manos y que los niños después se pueden tocar, ya sea sus ojos, su nariz, sus oídos, se pueden meter algo en la boca. Entonces, esos son los puntos que yo limpio y desinfecto. Pero que las vigas que están ahí arriba, pues ahí nadie toca. Eso no, no es necesario estar limpiando y desinfectando. Uno limpia y desinfecta los puntos de contacto. También es necesario que se haga un calendario de cuál va a ser mi proceso de limpieza. Ayer que yo estaba dando un webinar a la Cámara de Comercio, básicamente es para explicar cómo se tienen que llevar a cabo procesos de limpieza, porque muchas veces solo le decimos a alguien, mire, usted va a ir a limpiar baños. Pero miren, es totalmente diferente cómo se limpia el baño de una casa a cómo se limpian baterías de baños. Cosas, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo que usted necesita? ¿Cuál es el proceso que usted necesita? Primero tiene que hacer esto, primero después aquello, A, B, C, D. O sea, hay un flujo que uno tiene que salir, por ejemplo, que seguir, perdón, en una limpieza de una batería de baños para garantizar que no exista contaminación cruzada. Tiene que haber una codificación. O sea, son cosas tan importantes y es por eso que en este webinar que dimos ayer era como explicar estos puntos. Y más adelante en febrero, para los que nos quieran acompañar, vamos a dar un taller para explicar cómo hacer procesos de limpieza, porque eso de verdad tiene que tener un flujo especial, cómo llevar a cabo estos procesos de limpieza para garantizar que en realidad hagamos las cosas bien, porque si no, nuevamente estamos botando el dinero. Otra cosa que sí tiene que estar claro es que el personal tiene que estar capacitado para esto, porque de nada sirve si aquí viene don José o viene doña Marinita y ellos son bien buenos, han estado conmigo 20, 30, 10 años, en limpieza, me ayudan un montón, pero posiblemente nadie se ha tomado el tiempo de explicarle directamente cómo es que se tienen que limpiar y ahora más, porque cómo tenemos que desinfectar una superficie. Entonces, también vamos a hacer esto en, para que estén pendientes también en nuestras redes sociales de cleaningcompany.net cuando llevemos a cabo este taller para explicar y vamos a dar esta capacitación también a personal de servicios generales para que aprendan a hacer las cosas adecuadamente. Y otra cosa, de pronto me dicen, mire, la persona siempre tiene que tener guantes para limpiar. Sí, principalmente cuando limpia baños, cuando limpia otra sección no es necesario. Pero algo que sí es importantísimo es cómo tiene que quitarse los guantes y qué pasa si hay un brote de contagios en su institución educativa. ¿Cómo me tengo que quitar todo este traje? ¿Cómo me lo tengo que...? O sea, es aprendidísimo cómo quitarse todo este equipo de protección personal. Entonces son estas cosas que uno tiene que tomar en consideración y muchas veces no lo sabemos, pero como siempre digo, en la universidad de YouTube, ahí se puede encontrar de todo. Siguiente. Entonces usted, para planear la limpieza de sus instalaciones, igual de su casa, pero principalmente instalaciones educativas, tenemos que pensar qué vamos a hacer antes de que los niños o los estudiantes lleguen, qué tenemos que hacer durante, ellos están ahí, y qué tenemos que hacer después. En base a eso, pues uno hace un cronograma de actividades y puede tener como claro, más definido, tiempo, recursos, personal, qué es lo que va a hacer en cada momento con el objetivo de mantener ambiente saludable. Siguiente. Cosa que es importantísimo, los puntos de contacto. Para mí sí es importante esta imagen que he puesto, porque los puntos de contacto, si se fijan, están en el rosado. Muchas veces uno dice, voy a limpiar todo. A veces no queda tiempo de limpiar todo. Y también es algo que les quiero aclarar, aquí yo no puedo esperar que doña Margarita me venga a limpiar. Yo soy responsable de mi área. Yo soy responsable de mantener las superficies limpias. Entonces yo, puede usted tener su alcohol o su mezcla de agua y jabón líquido de plato, por ejemplo, y yo limpio la superficie para garantizar que mi área de trabajo está bien. Entonces, lo que está en rosado son los que son puntos de contacto. Entonces, esos son los que tenemos que darle prioridad a procesos de limpieza. Siguiente. Ahorita que vamos a ver este del baño, también a veces uno dice, no voy a limpiar todo el baño. A veces no queda tiempo. Entonces, aquí podemos observar cuáles son los puntos de contacto de un baño. Entonces, esas zonas que están en rojo son los puntos de contacto. Esos son los puntos en que uno tiene que tener mayor cuidado porque son las áreas que uno tiene que estar limpiando y desinfectando más seguido que cualquier otra zona.
Y ahorita vamos a ver un video de cómo se tienen que lavar las manos, porque si algo que vamos a enseñarle bien y todos tenemos que aprender bien es a lavarnos las manos. Así que vamos a ver este video, que me imagino que algunos lo han visto, pero nos va a ayudar a refrescarnos adecuadamente el proceso adecuado de lavarnos las manos. Siguiente. Todos sabemos que nos tenemos que lavar las manos. Ahora, ¿qué tan seguro está hecho este lavado de manos? Quiero que vean las deficiencias que podemos tener y dónde deberíamos reforzarlo. Los guantes van a imitar mi piel. Esta gota que voy a esparcir sobre la mano está imitando el jabón. Ahora, vamos a seguir las instrucciones que nos han dado. Palma con palma. Dorso con palma, entrelazando los dedos. Y mano contraria. Los espacios que no vean con pintura significa que no han sido ni siquiera tocados por el jabón. Nos han enseñado que hagamos esto y esto, pasos de nuestro lado de manos. Sin embargo, miren todavía los espacios que tenemos. Vamos a hacer esto, tratando de cubrir toda la parte de las uñas y los dedos en sus puntas. Y nos queda faltando todo el pliegue de los dedos gordos. Hacemos esto en ambas manos. Pero vemos cómo se nos van quedando estos triángulos sin tocar el jabón. Parte de la mano que usualmente nos llevamos a la cara, nos frotamos la nariz, nos movemos el cabello y pensamos que tenemos unas manos correctamente lavadas. Miren cómo estamos. Por eso necesitamos terminar el lavado hasta la muñeca, garantizando que toda nuestra mano realmente ha sido o ha sido puesta en contacto con el jabón y nos permita garantizar un adecuado lavado de manos. Este video siempre lo muestro porque perfectamente uno puede entender por qué se tiene que, a veces vemos estas imágenes, unas fichas, unos pósters de cómo es que se tiene que lavar las manos, pero uno tiene que ver exactamente por qué se tiene que lavar las manos así, y esto, y por eso es que me gusta tanto este video. Siguiente. Entonces, para finalizar, es importante ahorita esta información que ustedes han recibido, por favor, transmitirla, porque hay que concientizar, hay que reeducar constantemente hay que estar reeducando y repitiendo, porque así como nosotros aprendimos a leer, aprendimos a caminar, hay que aprender a ser más limpios para mantener ambientes saludables y mantener nosotros lo más lejos posible esta enfermedad. Siguiente. Bueno, vamos a ir a la parte de preguntas. Todos, Helen me va a hacer el favor de compartirme las preguntas que ustedes tienen para poderlas ir solventando. Si hay alguna que no pudiéramos solventar, pues vamos a más adelante transmitirla quizás por correo electrónico, pero esperamos poderles ayudar. Muchas gracias, Berenice, por su presentación. Y ya hay varias consultas en el chat. Antes de darle la palabra a Helen, que sé que ya está lista con las preguntas, me gustaría poder mencionarles algunos de los colegios que esta mañana nos han estado acompañando. Además de los que ya había mencionado, tenemos al Colegio Miguel Peña de Lourdes Colón, al Liceo Modelo, al Colegio Julio Verne, al Colegio Pedro Joffre Rivas de Santa Ana, a la Escuela Cristiana Oasis de San Miguel, al Liceo 10 de Mayo, al Colegio Honorato de Balzac, al Centro Psicopedagógico de La Paz, al Colegio Carrasco de Ciudad Arce, al Colegio Bautista Reverendo José Ernesto Chicas de Zacatecoluca, y así diversos colegios de diferentes municipios, también de Quetzaltepeque, también tenemos al Kinder Amiguitos. Sé que varios se nos van a escapar, pero quiero aprovechar para que podamos saludar a algunos de ustedes que nos están viendo esta mañana, que están compartiendo este conocimiento con todos nosotros. Y ahora sí, las preguntas y respuestas con Helen y Berenice. Gracias. Buenos días. La primera pregunta, ¿cuándo es recomendable usar alcohol y cuándo es recomendable usar amonio? Pues ambos son desinfectantes, pero el alcohol, por ejemplo, nos sirve perfectamente para limpiar electrónicos, todo lo que es electrónicos, computadoras, celulares, cámaras, todo lo que es electrónico, eso se limpia con alcohol. El amonio o cualquier otro desinfectante, eso sirve más para superficies. Jamás un desinfectante como amonio, como lejía,
jamás se le echa al cuerpo, jamás. Es como que yo les dijera, aplíquenle urea a alguien en el cuerpo porque con eso va, no sé, igual, los desinfectantes jamás se aplican en el cuerpo, son para superficies. Y se aplican en superficies duras, pisos, baños, superficies duras. Pero tiene que haber primero la limpieza, luego utilizamos el desinfectante, cualquiera que usted haya elegido, en la proporción adecuada y el tiempo que dice el fabricante que va a garantizar la desinfección. Con respecto a las compras en el supermercado, en el mercado, ¿es recomendable ocupar algún tipo de desinfectante con las verduras? En otros países como en España no se mira que estén realizando este tipo de limpiezas. Fíjense que no, pues básicamente usted compra la verdura o compra la fruta o va al supermercado, recuerde siempre lo que les mencioné, agua y jabón, y siempre pongo la dilución, miren, jabón líquido de platos, y eso lo dijeron los japoneses, y ese, nosotros compramos este así grandote en la casa, y es básicamente una o dos cucharadas de jabón líquido de platos por un litro de agua, y eso de verdad es lo que usted necesita para limpiar las superficies que estamos hablando, por ejemplo, bolsas de plástico, la bolsa de las mortadelas, de cómo se llama, de jamones, porque de pronto existe esto, aunque igual ya se demostró que tal contagio, digamos, por un alimento, pues no se da. ¿Por qué? Porque el virus como tal necesita una célula para que sobreviva. Pero si una superficie, como hemos hablado, silla, mesa, escritorios, pues el virus en realidad dura muy poco. Entonces tampoco es que tenemos que cargarlo. Entonces a los comprados jamás se les aplica desinfectante. Yo voy a aplicar amonio a la comida o le voy a aplicar amonio a las verduras. Eso jamás sucede. Porque ese contaminante lo vamos a terminar consumiendo nosotros, y eso, como hablamos de los desinfectantes, que son pesticidas, son malos a nuestra salud. Entonces, no es necesario. Agua y jabón, y si son las verduras, miren, lávenlas debajo del chorrito, lávenlas bien con agua y jabón, así como usted lava las verduras tradicionalmente. Lo que yo hago normalmente es porque si existe contaminación de salmonela y de cualquier otro, entonces se le aplica una gotita de yodo, que son especiales estas que venden en los supermercados, para descontaminar las verduras. Entonces eso pudiera ser. En el caso de el alcohol, ¿cuál es el más recomendable ocupar? ¿70 o 90? ¿Y cuál es la dilución correcta? Pues si es 70, es lo mejor. ¿Por qué 70 es lo mejor? Porque no se evapora tan rápido como el de 90. Básicamente eso, pues el tiempo que queda en la superficie, que toma un poquitín más de tiempo para evaporarse, pero si compra alcohol de 70 o alcohol de 90, lo más conveniente es que, miren, ustedes no hagan esas mezclas de que le voy a echar una proporción de agua para llegarlo. Mejor cómpralo directamente. Hoy ya hay una gran cantidad de lugares que uno va y uno compra directamente los galones de alcohol de 70. Ya listo, y eso mismo, usted lo pone en su atomizador, en su botellita, y usted no tiene que andar echando agua ni nada por el estilo. Entonces, busque siempre alcohol de 70, ya listo a utilizar. ¿Cuánto dura el virus en las manos? Fíjese que han habido diferentes estudios del virus en las superficies. En un inicio se había hablado que hasta 72 horas. Es bien difícil porque hay unos estudios que dicen sí, son 72 horas, otros dicen que son en media hora ya el virus no está. Lo que sí sucede es que no solo porque el virus esté en realidad en nuestras manos o no esté en nuestras manos, el problema es que la contaminación que nosotros tenemos en nuestras manos y cuando nos tocamos las superficies, los ojos, la nariz y demás, eso es un toque constante, constantemente estamos tocando. Entonces yo les pudiera decir, mire, a las 3 horas, puede ser que el virus como tal ya no está en sus manos, pero usted no sabe exactamente a qué hora fue el último momento que usted tocó el celular, por ejemplo. Los celulares son altamente contaminantes. Es más sucio un celular que muchas veces un inodoro. Entonces, puede ser que el celular lo toqué en este momento, me cayó una llamada, contesté, ya tengo las manos sucias. O sea, No podemos como garantizar, mejor lo constantemente lavarse las manos, eso es lo más indicado, constantemente lavar las manos como mostramos en el video. Con respecto a las mascarillas, ¿cuáles son las más recomendadas? ¿Y se recomiendan para niños con cuadros de asma?
Fíjense que lo de las mascarillas han habido igual, han ido cambiando los estudios, dependiendo al riesgo que usted tenga, pues así es el uso de las mascarillas. En este momento, por ejemplo, se ha hablado mucho, de la KN95, que es como la mejor opción, ¿verdad? Y aparte esta, que es como de patito, esa es como el top en mascarillas, pero también son muy caras las N95, las de 3M. Entonces, esa es como el top. En el caso, también depende dónde usted va a estar, porque es diferente. Usted puede utilizar una mascarilla de tela. El gobierno de Estados Unidos hizo un video con el creo que era el coronel, el cirujano general del ejército de Estados Unidos, y él hace una mascarilla con una camisa vieja, porque dice, es preferible que donde usted una camisa vieja, y lo hace súper fácil, como es que hace esa mascarilla con un rectángulo, inmediatamente se la pone, es preferible que ande esto a que no ande nada. Pero lógicamente, si usted va a ir a un hospital, no va a andar una mascarilla de tela. Todo depende en realidad dónde usted va a andar para saber el nivel de mascarilla que usted va a utilizar. Cuando hay un paciente de COVID en casa, ¿qué medidas se deben de tomar para que no se extienda dentro de la casa? Pues básicamente es importantísimo que la persona esté aisladísima, lo más aislado que se pueda, porque de verdad que el COVID, el problema es que es súper contagioso. Uno habla y las gotículas que uno no ve fácilmente pueden llegar a la nariz y ahí se adhieren con esta cobertura lipídica que dije, fácilmente se adhiere en nuestro sistema respiratorio y ahí comienza la multiplicación. Entonces lo más adecuado es que las personas permanezcan aisladas, platos desechables en la medida de lo posible, y si vamos a utilizar los platos reutilizables, tenedores y demás, pues se lavan solo los de ellos. La ropa, pues solo la de ellos, aparte. Y cuando van al baño, se solicita que ya si no hay baños múltiples, por ejemplo, decir, este va a ser el baño de Miguelito porque está enfermo y solo ese baño va a utilizar, ese no se puede porque solo hay un baño en la casa. Entonces lo que se recomienda es que después de, por ejemplo, Miguelito, el que está enfermo, y él fue al baño, pues inmediatamente Miguelito fue al baño, inmediatamente se tiene que lavar y desinfectar todo lo que él tocó para garantizar en realidad que no existan otros contagios dentro de nuestra casa, y siempre uso de mascarilla, siempre, más si hay una casa pequeña que no hay mucha posibilidad de estar aislado en un lugar, en un cuarto solo para él, siempre utilizar mascarilla y las superficies siempre se lavan con agua y jabón. Para desinfectar ropa, ¿qué podemos utilizar? Básicamente agua y jabón. Lo que pasa es que si usted dice, mire, es que voy a aplicarle amonio cuaternario a la tela, no va a hacer nada en realidad, porque la única forma en realidad de nosotros, imagínese que usted es un doctor o trabaja con su esposo, es doctor y viene del hospital, la única forma, o viene del bus, imaginemos lo más normal, viene del bus y el bus hubo alguien con un gran contagio y demás, lo más conveniente es que usted cuando llegue a su casa, quítese la ropa y póngase otra. Y si estuvo porque fue de visita y pasó en un lugar donde usted se dio cuenta que había alguien positivo, cuando llegue a su casa, báñese. Entonces, pero no es porque me voy a aplicar alcohol a la ropa y entonces yo ya me desinfecté. Eso le puede dar en realidad paz mental, pero no tiene un efecto directo contra el SARS-CoV-2 en la superficie. En el caso de cuadernos u otros materiales para las escuelas, ¿qué podemos hacer para desinfectarlo? Pues básicamente, fíjense que hay una buena noticia en esto. En realidad, el SARS-CoV-2 dura muy poco en realidad en papel, en cartón, cartulina, todo eso dura muy poco, un par de horas. Nuevamente, si está tocando mucho cosas, el lavado de manos es importante, pero no le puede estar aplicando alcohol, no le puede estar aplicando ningún tipo de desinfectante, papel, pero tampoco tiene que haber ese miedo exacerbado, porque en realidad la vida del SARS-CoV-2 en papel es de verdad que súper corta, súper corta. Con respecto a los arcos sanitarios y demás, ¿realmente son dañinos o no? ¿Cómo pueden ser sumamente utilizados? Sumamente dañinos, eso no tiene que utilizarse. O sea, de verdad que yo yo creo que con Natalia, con Enrique, esto que hemos Vilma, también Yanira, que hemos dado los webinars para municipios, recuerdo que una de las cosas que mencioné, miren, dejen de estar utilizando esto, no tiene sentido. Uno, los desinfectantes no se pueden estar aplicando en la piel. Eso,
quítenlo, no se puede estar, nuevamente vamos a la idea, ¿qué pasa si yo me comienzo a estar echando urea todos los días? Eso en realidad es súper dañino y es un mist, son unas gotitas tan finas que fácilmente las absorbe el cuerpo y llegan, ¿qué pasa? Llegan al hígado, llegan a los riñones. De verdad que no podemos estar aplicando, voy a pasar por un túnel, no lo hagan, eso es malísimo para ustedes. Y en realidad no tiene un efecto directo contra el SARS-CoV-2. Recuerden que la enfermedad va dentro de nosotros. Las personas que tienen, que son positivas, que son asintomáticas, o ya tienen algún síntoma, la enfermedad la llevan adentro. O sea, que no importa que lo empapen completamente, lo pueden empapar si quieren. Pero en el momento que usted lleva el contagio y la lleva la enfermedad adentro y se quita la mascarilla, usted contagió sin importar cuánto atrás lo empaparon. O sea, que por eso es importantísimo la higiene personal, uso de mascarilla, distanciamiento, más que cualquier otra cosa. ¿Se debe lavar el cabello todas las veces que salimos, en especial si ha estado en transporte colectivo? Pues fíjense que los japoneses dicen que si usted trabaja en, ¿cómo se llama?, en hospitales o lugares donde existe un alto nivel de contagio, usted báñese cada vez que llega a su casa. Eso es lo que dicen los japoneses. Yo soy bien pragmática, yo, si los japoneses lo dicen, yo lo hago. Pero si va usted a la tienda, pues no tiene que estarse bañando, ¿verdad? O sea, depende en realidad del nivel de riesgo que en el que usted ha estado y también con el riesgo con las personas que usted viva, porque si usted vive sola, pues no es necesario. El virus va a morir en muy corto tiempo, pero si usted vive con su mamá y aparte tiene diabetes y aparte es hipertensa y aparte anteriormente sufrió una enfermedad bien fuerte, usted haga todo lo que pueda. Tan pronto llegue, cámbiese, lávese las manos. Si es posible, báñese porque usted tiene que proteger a su mamá, ¿verdad? Manténgase con mascarilla, más si usted está en lugares donde tiene que haber mucho contagio y muchas personas con alto riesgo. Entonces manténgase de verdad con todos los controles para evitar que su mamá se enferme. Hay que evaluar los riesgos. Con respecto al dinero y monedas, billetes, ¿qué cuidados debemos de tener? ¿Es adecuado lavar los billetes con amonio? Pues les voy a contar que lávese las manos. Lo que pasa es que, miren, los billetes normalmente duran un promedio de 20 años. 20 años. Y yo lo he comentado en otros webinars que cuando fue el Mundial de Fútbol en África, llamaba la atención que las personas tenían los billetes colgados en algunas aldeas de África. Y entonces le preguntaban que por qué es esto. Los billetes, los dólares específicamente, son súper deseados. O sea, cualquiera quiere tener dólares, lógicamente. Imagínense estas aldeas que son tan pobres. El problema es que para ellos cuidar estos dólares, se los meten dentro de sus... de su ropa interior, y entonces llega un momento de que lleven. Entonces, esto es como un caso bien extremo, pero lógicamente el dinero anda en todas partes del mundo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, que alguien aquí se le cayó en el piso, algunas monedas que cayeron en el agua sucia? O sea, en realidad son altamente, tienen una gran cantidad de contaminantes los billetes. Por más que usted les quiera aplicar un desinfectante, en realidad es muy poco lo que puede hacer. Entonces, básicamente, cuando pueda, tan pronto que ha tocado algo, lávese las manos, eso es lo que tiene que hacer, más que estar aplicando amonio, porque en realidad no va a ser mayor cosa. ¿Qué hacer con las aulas que tienen poca ventilación? Fíjense que en esto, los japoneses nuevamente hablan de que se tienen que hacer cambios de ingeniería. O sea, tiene que buscar usted una forma de que la ventilación mejore, porque no es opcional, es que de verdad no es opcional. Como nuevamente vuelvo a mencionar, higiene personal, calidad de aire interior, limpieza y desinfección. Tiene que haber una buena calidad de aire interior, estar fluyendo aire para mantener el ambiente saludable. Si no, toda esa cantidad de vapores que está en un lugar, en una aula cerrada, téngalo por seguro que va a ser un lugar de alto contagio. Entonces hay que hacer, como dicen ellos, cambios de ingeniería. En el caso de comer fuera de casa y no tener agua y jabón para lavar las manos, ¿podemos utilizar alcohol gel sin mayor inconveniente?
aplique alcohol gel, pero hágalo así como vimos en el video, que se lo aplica bien, por todas, no solo un poquito y ya me lo eché, sino que así como vimos el video que se estaba lavando las manos, así aplique ese alcohol gel en medio y todo para garantizar de verdad que exista la mayor cantidad de limpieza en sus manos. Quería añadir un poquito, Berenice, con respecto al alcohol gel. Después de 5 veces que usted se lo haya colocado de forma seguida, tiene que lavarse las manos. O sea, que si se echó en el súper, salió del súper, se volvió a echar, se metió el carro, se volvió a poner, y así sucesivamente. Y ya cuando llega la quinta vez, mejor lávese las manos porque ya el alcohol gel no va a estar haciendo nada. El trabajo. Exacto. Muchísimas gracias. Buenísimo. ¿Se está contemplando el ingreso de clases presenciales o aún no? Aún no hay datos exactos. En otros países ya hemos visto que sí han comenzado con clases presenciales, que hay unos espacios que tampoco es que estén todo el día. O sea, hemos visto, por ejemplo, voy a irme otra vez a Asia, que han reducido, si antes estaban en los colegios 8 horas, hay unos, como Singapur, es exagerado como pasan en los colegios, los han reducido a 4, a la mitad. En Japón, en algunas clases, van únicamente 2 a 3 horas al día. Entonces, cuando ya sea el momento, hay que evaluar eso, porque tampoco todos los niños pueden estar todos, porque igual van 50%, la mitad, tienen que tener diferentes horarios, hay que evaluar un montón de cosas en los colegios para que los niños vuelvan a retomar sus clases. Con respecto a las personas asmáticas, ¿hay algún cuidado específico con respecto a la desinfección? Uy, sí, por favor, los asmáticos, cuidadito, que tienen que, si, cuando se utilizan desinfectantes, les pueden dar un broncoespasmo. O sea, frente a una persona asmática, el cuidado para uso de desinfectantes tiene que ser clave. O sea, usted no puede estar aplicando desinfectante nuevamente, usted no puede estar echando en el ambiente rociado químico, porque usted no sabe si un niño puede generarle broncoespasmos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de esto y nuevamente irnos a lo básico. Recuerde, irse a lo básico, agua y jabón, agua y jabón, agua y jabón. Eso es clave. Así como nos lavamos las manos, lo mismo en las superficies, a lo básico. No esté gastando tanto químico porque puede darle un broncoespasmo a un niño y puede ser gravísimo eso. ¿Cuáles son las medidas recomendadas a tomar al salir de casa e ir al supermercado, por ejemplo? Pues básicamente, mire, lleve su lista, lleve su alcohol gel, lleve bien puesta su mascarilla y trate de no llevar más cosas de lo necesario. Si a veces las mujeres, yo creo que ya cada vez menos, se van utilizando carteras, mejor si va a utilizar los billetes que va a utilizar y demás en su pantalón, no andar mucha cartera, mucha cosa, porque al final es malo que usted va a tener que andar cargando y con la mal nivel de ansiedad de que a veces se contaminó y demás. Entonces, lo básico. Solo que quizás un par de preguntas más, Helen, para ir finalizando. Excelente. Gracias. ¿Es recomendable desinfectar los colores u otros implementos de nuestros hijos cuando lleguen del colegio? Pues no. No es necesario, no es necesario. Recuerde que lo que sí es necesario es que estarse lavando las manos adecuadamente. Eso sí va a ser necesario. Pero no tenemos que andar cargando. Lo que pasa es que fíjense que nosotros no lo vemos, pero los químicos quedan en la superficie. Si usted le está cargando de químicos y químicos y químicos, estos quedan en la superficie. No es que se evaporen, no es que se desaparezcan, quedan en la superficie. Entonces, si estamos cargando las cosas, las superficies con químico, después un niño se lo va a meter en la boca, lo va a poder comenzar a morder y es químico que va a entrar a su cuerpo. Entonces no tenemos, o sea, no es necesario. Mejor hay que acostumbrar a los niños que después de cierto tiempo nos lavamos las manos. Eso es ideal. Esta es una pregunta bastante repetida, pero sí me gustaría tomarla en cuenta de nuevo. Respecto a la higiene personal, cuando salimos y entramos a nuestra casa, ¿es necesario fumigarse o tomar una ducha para desinfectar? No es necesario fumigarse, no es necesario fumigarse. Mencionar nuevamente que si entra, depende en realidad donde usted ha estado, porque si nuevamente si ha ido a la tienda, pues no es necesario estar haciendo más cosas. Pero si usted viene de un lugar donde el riesgo de contagio ha sido muy alto y vive con personas que de verdad tienen un riesgo muy alto al contagio, entonces usted aumente el nivel de seguridad. O sea, nuevamente, si usted vive con alguien que
hipertenso, mayor de edad, posiblemente aún ha tenido cáncer, usted tiene que cuidarse un montón. O sea, llegue a su casa, cámbiese de ropa, deje los zapatos afuera, lávese las manos. Si viene a un hospital o un lugar de verdad con una carga vírica bien grande, entonces báñese. Pero si no, pues si fue a la tienda, pues no es necesario hacer más cosas. ¿Y las mascarillas pueden provocar efectos secundarios? Pues no, es que mire, depende en realidad los usos. Lo que pasa es que las mascarillas se han hecho para utilizarlas, pues básicamente las celestes saben que se han hecho para utilizarlas 4 horas. 4 horas, para eso se han hecho. La cosa es que uno las utiliza porque tampoco puede estar como comprando un montón y aparte no son amigables con el medio ambiente. Pero todo depende en realidad del uso que le demos. Si ya de verdad ya dio su vida útil, ya se le mojó por el sudor, bótela porque en realidad tampoco está teniendo el efecto de filtración que nosotros deseamos. ¿Se pueden desinfectar las mascarillas? Es bien difícil desinfectar porque es una superficie porosa. Se puede disminuir la cantidad de gérmenes que puede tener, aplíquele alcohol de 70 y lo mete en una bolsa y tenga otra mascarilla para irla mezclando. Esto es lo que han recomendado, pero en realidad las mascarillas no tendrían que estarse utilizando realmente, no se tendrían que estar utilizando, pero por la misma situación económica hay que hacerlo y en algunos casos por la escasez, pero aplíqueles alcohol. Entonces yo creo que vamos finalizando. Bueno, muchas gracias, Berenice y Helen. Sí observé que respondieron una gran cantidad de preguntas de las que tuvimos en los comentarios. Muchas gracias a ambas y bueno, por compartir sus conocimientos y gracias a todos ustedes por la atención de esta mañana. Solamente me queda decirles algunos anuncios. Algunos de ustedes estaban preguntando si la presentación o el guión se iba a compartir. Y pues vamos a subir el video de la presentación en el canal de YouTube de la Red de Té. Ahí va a estar con acceso público, lo van a poder ver. Búsquennos en YouTube como la Red de Té, ahí lo van a poder encontrar. Y les vamos a estar notificando por correo cuando ya esté disponible para que puedan volver a repetirlo o compartir estos conocimientos, esta capacitación. Además, para conocer su percepción sobre esta capacitación, les vamos a mandar un link sobre la misma para que puedan evaluarla. Este link también les va a llegar por correo electrónico. Así que solo me queda desearles, después de estos anuncios, desearles un muy buen día. Muchísimas gracias por conectarse esta mañana. Estén pendientes de otras actividades que realicemos desde la Red de Té. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como la Red de Té y ahí compartimos todo el calendario de actividades. Muchísimas gracias a la Asociación de Colegios Privados, a Berenice.